¿Cómo era ella cuando era una niña? Creciendo pequeña, creciendo en un hogar cristiano, salvadoreño viviendo en Estados Unidos, pero ¿por qué no me cuenta un poco cómo era su personalidad cuando era niña? Yaeli era una niña muy feliz, le encantaba siempre compartir, uh, le gustaba, disfrutaba la naturaleza, uh, para ella era, era feliz disfrutar, ir a, a camping, a los campamentos. Um, jugar en disfrutar el mar pero con las criaturas del mar, tocarlas. Uh, esa era su vida. jugar con caballos uh, era una niña que le encantaba. fue la primera, la única que siempre me pidió que quería ella una fiesta de, con vestido de princesa. y cuál la tuvo? Este, trató ella de jugar. Fútbol, como sus hermanos, lo, ella veía que sus hermanos jugaban, ella quiso tratar, pero ya él no era una niña que, que le gustaban las cosas uh, agresivas o los juegos agresivos. Era muy cuidadosa y sí, la enrolamos, la inscribimos. En, para que probara y él corría todo el campo, pero menos cerca de la pelota. Cuando la pelota llegaba cerca de ella, ella corría afuera. Ella, y nosotros le decíamos, Yaeli, pero ¿por qué le tienes que pegar a la pelota? Y ella decía, no, que se lleve la pelota, pero a mí me van a lastimar. Um, era muy saludable, no le gustaba tomar soda, uh, decía que no, que había que cuidarse, se cuidaba mucho desde pequeña, que era lo que comía. No le gustaba tener este, marcas en su cuerpo o cicatrices que se iba a cortar o algo, no. A los 13 años más o menos eh, hay un cambio en jaylee ¿Por qué no nos comenta un poco cómo entró ella en este proceso de depresión? ¿Cuáles fueron eh, los síntomas que usted vio y cómo empezaron a experimentar ese proceso? Fue bien difícil porque después de ser una niña feliz, um, entró ella en esa etapa de depresión, lo cual yo entendía uh, las hormonas y todo eso. Pero Jaylee se fue más allá de, de meterse en línea a hablar con otros niños y según ella era la consejera de niños verdad que estaban pasando por depresión yo le dije a ella que ella aunque tenía ese gran corazón porque tenía un gran corazón eh, daba unos consejos que cuando yo los leía me quedaba verdad y de dónde le sale tanto. Este, pero yo le dije que tuviera cuidado porque ella su cerebro no estaba preparada para escuchar tanto problema de tantos niños, que le dijera, le sugiriera a los niños que hablaran con, con un psicólogo o alguien decía ella, pero es que yo les puedo ayudar. A los 13 años, a los 13 años a todos mis hijos les he dado el celular, ¿verdad? Y tocó el tiempo de ella, cumplió los 13 años y solo lo tuvo un par de meses porque yo, ¿verdad? Uh, Les le hice firmar a cada uno un contrato, que no se iban a meter en, 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 en ¿verdad? Páginas que no eran apropiadas para ellos y bueno, el, ¿verdad? Todo. Uh, y yo queriendo protegerlos, ¿verdad? Y luego descubrí que ella seguía metiéndose con estos niños, luego ella vi que se empezó a cortar lo que los otros niños hacían. Uh, y Jayleigh era de las que no, ¿verdad? Ella no quería tener ninguna cicatriz en su cuerpo, entonces eso a mí me llamó mucho la atención, ella empezó a cortarse, así fue que ocurrió ella, empezó con mucha depresión. ¿Cuál fue la primera vez en la que usted escuchó que Jayleigh no se identificaba como niña, que ella quería ser un niño? Hay, hay una cita ahí eh, donde usted estaba hablando con ella en uno de los artículos que leí y le decía, yo decime qué es lo que puedo hacer para ayudarte, yo nada más quiero a mi niña feliz de vuelta y que ella le contestó. Mami, yo no soy una niña, yo soy un niño. Pero no sé si esa fue la primera vez que usted escuchó eso de la de su propia boca o si ya había visto algunos indicios antes cómo fue ese proceso y entiendo que fue al mismo tiempo de que ella estaba sufriendo esa depresión. Oh, sí, fue al mismo tiempo y este, lo que ocurrió es que ella su grado bajaron y entonces yo empecé a ver qué pasa con Jaylee uh, después de ser verdad una niña que iba muy bien, sus grados bajos. Yo hablaba, pero ya en ese momento, ya ella, ya como que más así alejada de mí, no quería hablar. Uh, y yo le decía, yo te quiero feliz como la niña que tú eras antes, yo quiero verte, ¿qué puedo hacer? Uh, ella me dijo, ya me había comentado, ya habíamos visto y ella había dicho a sus hermanos que a ella le gustaban las niñas. Pero eso ya cuando empezó en la high school ella ya estaba ella en el bachillerato, por decir así. Um, y ella, uh, cuando entró ahí, supongo yo que conoció a esta niña que era dos años mayor que ella. Y empezó a hablarle la psicóloga y todo, ¿verdad? Ahí uh, todo un grupo, ¿verdad? A apoyarla, entre comillas, porque ese no era el apoyo que mi hija necesitaba en ese momento. Yo, ella, ella comenzó a asistir a como al club. Al club LGTBQ del colegio, invitada por esta amiga mayor que ella, así fue. Ah, y la psicóloga. Oh, la psicóloga del la colegio psicóloga la, inv de la invitó a participar. Sí, la psicóloga, la psicóloga de la escuela estuvo de acuerdo y, y, pues, eso, esa es mi lucha ahorita, este y que no se tienen que meter ellos en la vida de nuestros hijos. Uh, ella me pidió que compráramos una ropa en línea y le dije yo, sí, dame buenas notas y las compramos. Ella eligió, ella eligió. Yo fui acusada que yo la obligué a comprar esas cosas jamás. Hubo una trabajadora social que que tuvo el corazón de decirme que era tan fácil que yo lo único que tenía que hacer era hacer un funeral por mi hija y adoptar a mi hijo. No. Le dije, ¿tú tienes hijos? ¿Cómo a ti se te ocurre decirme que entierre, que haga un funeral para mi hija? Tú no sé si te das cuenta de lo que me estás diciendo y cómo, te, cómo estás hablando. Pero lo que acabas de decir no tiene ningún sentido ni como profesional, ni como madre, ni como humana. Y en este momento te me vas de mi casa, por favor, le dije yo, y yo creo que aquí terminó la reunión. ¿Cómo fue ese momento de donde ella ya no puede estar en su casa, donde ya ella se va y le quita el Estado la custodia de su propia hija, porque no nos comenta de eso. Uh, sí, eh, ocurrió a finales de julio cuando mi hija este, fue prácticamente secuestrada por la mamá de esta otra niña. Mm. Que y tenía 16 que era años, y ¿verdad? Fue la que la guió. Ellos llegaron a mi casa y... En lo que yo estaba guardando unas cosas adentro, era un, fue un día bonito que habíamos planeado ver una película juntas, porque sus otros dos hermanos habían ido a la, a la academia ese sábado, primer sábado. Uh, estábamos también, uh, fuimos a comp de compras. Y me dijo, ella viene conmigo, me dice, mam, ¿por qué hoy que estamos las dos solas? ¿Por qué no este, ve, veamos una película? Y le dije, yo sí, elige la que quieras y cuando termine, este, nos sentamos y la vemos y podemos ordenar algo de comer. Yo terminé y luego, ya la tengo, me dijo, ok, ahorita voy. A los cinco minutos quizás yo regreso y le digo a Jaylee, yo voy a buscar a Jaylee, creí que ella estaba jugando, escondiéndose porque pues no había, habíamos pasado tan bonita mañana y Jaylee no apareció. Yo no tenía cámaras en mi casa, pero sí mi vecino recién había llegado y me había dicho, Abby, uh, tengo cámaras, cualquier cosa, se ve tu casa y todo. Y yo hasta le dije, ¿verdad? Qué bien, no tengo que comprar yo cámaras. Uh -huh. y, y él se puso a reír. Sí, sí, cualquier cosa graba todo. Entonces ese día yo la busqué por la piscina, la busqué debajo de las camas, en todo lugar de la casa y él no estaba. Yo me recuerdo que... En ese momento me angustié tanto y me tiré al piso, lloré, grité y dije yo, pensé que alguien, ella se había comunicado con alguien en línea y la había engañado y se la había llevado. Llamé a la policía, les dije lo que ellos estuvieron ahí inmediatamente. Me preguntaron por ella, cómo andaba vestida, todo, la anunciaron. Gracias a Dios que me ayudaron a buscarla porque ya sabían, ¿verdad? La policía ya está conectada con la escuela, qué está pasando y todo. pasó. Pasaron los días, pasó sábado, que a mí se me hicieron eternos esos dos días, hasta el lunes, en la noche creo, esta familia se decide porque ya la escuela envió un correo a todos los papás de la escuela, que son como cuatro mil y algo. Wow. Mandaron para ver dónde podía, si alguien la había visto. Uh -huh. Fueron unos días tan, la policía llega de nuevo y me dice, ¿verdad? Que ya encontraron a mi hija. Yo muy feliz y le digo, ¿dónde está? La puedo ir a ver, la quiero ir a traer porque no la trajeron, está en el hospital. Yo, muchas preguntas en un segundo y me dice, no, solo venía a traer la medicina que ella toma, eh, pero vas a esperar hasta ir a corte. Sí. Yo me quedo a corte, ¿por qué? Sí, si va, se va a comunicar la trabajadora social contigo porque ella ya no va a regresar a la casa. Uh, tu hija te está acusando de abuso físico. Yeah. Bueno, para no hacer largo, ¿verdad? La historia, le hicieron exámenes, ella decía que no podía ni hablar porque yo le había golpeado su cara, le hicieron hasta radiografías, no aparecía nada la desvistieron, no tenía ella marcas, aparte de las cortadas, ¿verdad? No tenía marcas de, de abuso. Uh -huh. Entonces el policía regresa y me dice, mira, se le hicieron exámenes y ella no tiene abuso físico lo cual la íbamos a mandar de regreso, pero ella dijo que el abuso era emocional. ¿Cuál fue la postura de ellos? ¿Qué le decían ellos respecto a si usted podía, eh, cuando visitaba a su hija, que entiendo que al principio era solo una hora a la semana, respecto a si podía hablarles de Dios o no, cómo podía seguir viviendo su espiritualidad y su, su función como madre en una niña que todavía era menor de edad? Eso fue algo que a mí, la verdad, que me molestó y me dolió, que ellos uh, me dijeron que me recordara muy bien, que todo tenía que estar muy claro, que yo no podía, en ningún momento podía hablar de Dios con mi hija. Cuando yo le dije, ¿verdad? Mis hijos crecieron en un hogar cristiano, han crecido en el cristianismo y como ustedes van a venir, ¿verdad? Como de la nada, a decirme, oh, sí, mira, puedes hablar de lo que sea, cualquier tema, pero menos de Dios. Les dije yo que eso no iba a pasar. ¿Por qué no nos comenta qué pasó cuando su hija tenía 19 años? ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo que usted empezó a sentir en ese, ese día? Eh, ¿Una preocupación por ella, que era algo extraño, que una ansiedad? Eh, ¿Y cuáles fueron fue los eventos? Sí. Uh -huh. Fue algo que yo no me explicaba de dónde venía esa... Una tristeza, un dolor, pero yo no entendía por qué. Ah, le mandaba mensajes y nada, pensaba en ella. A mi hija, que en ese momento Raciel estaba en Japón, le habían hecho una cirugía esa semana, un día lunes. Y mi amiga me invitó, vamos, yo no había trabajado, y me dijo, vamos a, a almorzar. Y fui y me dije, ¿cómo estás? No sé, me, desde la mañana le dio, me siento triste, pero siento una tristeza, le dio profunda, un dolor, y hasta ella me dijo, pero está bien tu corazón, es que no, no te puedo describir ese dolor, le digo, esa angustia. Quiero, quiero llorar, quiero gritar, quiero correr y, y, y gritar, y no entiendo por qué. Como a las 9 y, y 30, creo, me llaman por teléfono, veo un número de Pomona, no lo iba a contestar porque dije yo, ¿quién será a esta hora? Pero algo me dijo que contestara. Era la policía de Pomona. Y que estaban buscando a mi hija, que habían recibido un mensaje. Y me dijo, ella no está contigo. No, le digo yo. Este, y tú, ¿dónde está? Yo estoy cerca, le dije. En ese momento le digo, ahorita llego y me dice, ¿cómo entramos aquí? Estamos tocando. Yo lo dirigí donde estaba su, su recámara y todo para que llegaran, tocaran. Un rato me dice el policía, todavía estábamos en línea, y me dice, ya nos abrió el, el compañero de cuarto de aquí, de ella, y eh, les abrió. Y le dije yo, ahorita llego. ¿Qué tan lejos estás? No estoy muy lejos, Len. Y mi hijo todavía estaba despierto y me dice, mamá, ¿qué pasó? Y le dije, no sé, me llamó la policía de Pomona que está buscando a Jaylee. Y le dio, tú te vas a dormir y, y yo ya regreso. Y me dijo, no, yo voy contigo pero mañana tienes clases, dijo, no importa, mam, yo me voy contigo, es Jamie. Llegamos y uh, estaba el policía ahí tomando notas y todo, yo le expliqué que ella estaba padeciendo de mucha depresión, mm -hmm. que le había dicho al Estado que se enfocaron, aparece todo eso en el reporte, mm -hmm. en su depresión, pero que no se habían enfocado en ella y... En ese momento le digo yo, ella tiene un iPhone, se lo puede, por favor, lo podemos, pueden ustedes localizarlo. Y en ese momento él me dice, no, tenemos que tener la la orden de la jueza para hacer eso. Y le digo, pero es que esto no es de esperar, no podemos esperar para mañana. Uh -huh. Se va, él regresa, verdad, y bueno, le, le entra una llamada y me dice, con permiso, tengo que tomar esta llamada y se va afuera. Yo creo que en ese momento, hasta ahora entiendo, le, le avisaron que habían encontrado a alguien, ¿verdad? Pero él no me dijo nada. Todo quedó así. Entonces, le digo yo, entonces, ¿no me vas a ayudar? Y me dijo, en este momento no podemos hacer eso. OK, olvídalo. Le dije, yo sí voy a ir a buscar a mi hija. Fui a los hospitales, a en la calle. No sabía dónde podía estar. Yo. A, todos los que llevaban en ambulancia creía que era mi hijo y me esperaba, y de ahí mi hijo me dice: Mamá, no es Jaylee. Sí, sí, tiene razón, pero mira, ahí acaban de llevar otro, como que mira, ahí tiene una backpack como la de Jaylee, tiene esto, y yo me dice: Mamá, ya preguntamos y no han llevado a nadie con ese nombre. lo tiene razón. Pero si quiere yo le pregunto al que está ahí atendiendo al que acaban de llevarme, dice sí y fue y yo me iba no está bien me dice, no porque tú no vas a estar tranquila voy a ir él se va y pregunta y me dice no mam no es Ok, vamos a buscarla sigamos buscando um, no dormimos bueno ya no dormí esa noche cancelé citas que tenía y dije tengo que esperar que me llamen para ir a ver a mi hija esperé y nada hasta las ocho y quince de la mañana que recibí una llamada por teléfono del siguiente día mm -hmm. me estaban llamando de del lugar donde habían recibido un cuerpo me recuerdo que yo le decía por favor, no me digas que estacione mi vehículo. No me digas que lo estacione. Y de ahí ella lo estacioné y le dije: Ya estoy acá. Ah, dime dónde puedo ir a ver a mi hija. Y me dijo: Es que no la vas a poder ver. Lo entonces no la han encontrado. Y me dijo que habían recibido ellos una llamada de. La estación del tren de Pomona, del de carga, y que ahí la habían encontrado, y que por la forma de cómo ella se había quitado la vida, iba a ser imposible que yo la pudiera ver. Ah, empecé yo a llorar, a gritar, y no sé cómo. Pude marcarle a una amiga y ella iba para su trabajo y ella me dijo, ¿dónde estás? Y yo me acuerdo que le dije yo, dime que Yeli no se ha ido. Y me dice, ¿de qué me hablas? Que Yeli ya se nos fue y ella empieza a llorar y me dice, ¿dónde estás? Y yo estaba como desubicada donde estaba. Y le digo, vengo de Arapille, ¿qué ves a tu alrededor? y o sea, mi, mi cerebro, mi mente como que se bloqueó y solo le dije: Estoy en una gasolinera. Pero yo gritaba y le decía: Dime que no, que Yale, que no, no, que todavía está. Y ella lloraba y me decía: Ahorita llego, llegó. Y me dice: ¿Qué quieres hacer? Quiero ver a mi hija. Y me dice: ¿qué vamos a hablar pero quiero ir a traer a mi hijo también. Y no, me regresé a la escuela a recogerlo. Fue bien doloroso para él recibir esa noticia cuando todavía habíamos ido en el camino, porque siempre de pequeños orábamos antes de ir a la escuela. Ah, ya cuando iban creciendo, cada uno hacía su propia oración. Y ese día yo iba en silencio y luego él me mira y me dice, vamos a orar. Ma? Sí, le dije yo, sí, ¿verdad? Y él empezó a orar. Yo terminé y orando y esperando y pidiéndole a Dios que iba a regresar Jayle y que la íbamos a encontrar. Y cuando yo llego a la escuela y le, le digo a la secretaria que me lo tenía que llevar, ella me ve y me abraza y me dice, ¿qué pasa? Y le dije yo, y se nos fue. Y aún después, ya en el funeral, usted dice que encontró muchísima gente que usted nunca había visto antes, amigos de su hija, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad eh, trans, que le decían: ella nos habló, ella nos, bueno, él, eh, como lo, así lo se refieren ellos, eh, nos motivó a que nosotros no lo hiciéramos, a que no nos quitáramos la vida, a que lucháramos, a que siguiéramos adelante y por, por él no lo vamos a hacer. Ella le ayudó a trans y no trans. Ahí habían de todos, a, no solo a esa comunidad, sino que a muchos. Era una buena consejera, la verdad, no tenía profesión ni nada, pero fue una buena consejera. Y como yo he dicho, ¿verdad? Una vez cuando recién pasó esto, que es en la otra parte, porque yo declaraba, testifié, yo la veía ella dando su testimonio uh, de lo que Dios iba a hacer en su vida, yo declaraba, yo confesaba, yo todo lo que uno, ¿verdad? Como cristiano puede hacer y esperar el tiempo de Dios. Uh, de repente yo estoy llorando y escucho una vez una voz que me dice... Ah, ¿Y dónde está ahora tu hija? ¿Y cuándo es que va a dar el testimonio? Pero tú declaraste, tú declarabas, profetizabas sobre la vida de tu hija y, y ahora ella no está. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? En ese momento yo me levanto y le digo, aún de lo oscuro, de lo feo. Dios se va a glorificar y se glorifica. Yo sé que ahorita no se puede ver, le dije, pero Dios tiene el control de todo y Dios sabe por qué ha permitido todo. Amén. Y de alguna forma, y, como, como hablábamos, aún ahora, aún esto está testificando. Eh, es, el impacto es, aunque es una historia trágica y no, uno no entiende cómo pasan estas cosas, pues Dios se puede glorificar en medio de esto, ver el... Ver cómo ella igual seguía buscando del Señor, cómo de nuevo esa semilla en su corazón seguía produciendo fruto y cómo ahora esta historia tiene tanto impacto, tanto más impacto, por el desenlace final que tuvo, de verdad que es súper fuerte.